Bueno, mirad lo que me acabo de encontrar. Alguien se ha zampado un gorrioncito. Y hay varias plumas sueltas. Voy a mirar más. Vale. Mira, hay muchas plumas. Es difícil saber quién ha sido porque no me parece que lo haya desplumado aquí, sino que de la captura pues le arrancó el ala. Lo digo esto porque, bueno, si me estará oyendo, espero. No me acuerdo si el micro se oía. Si fuera un... Esta otra pluma la he visto caer antes, esta no tiene que ver. Si fuera un carnívoro, mamífero, gato u otro, las plumas las corta de mordiscos y el raquis, la raíz esta parecería cortada. No he visto en el suelo ninguna cortada, pero es que tampoco, a ver, tampoco veo que esté desplumado aquí el pájaro como tal. Aquí lo cazaron claramente, perdió un ala. No sé, mirad, esta por ejemplo sí lo tiene. No sé si se verá en cámara, mirad, por comparar una y otra. ¿Veis que aquí pilla, termina, recto? Mientras que otras tienen su raquis completo. ¿Lo veis la diferencia? Más o menos. Es difícil porque hay pocas plumas, ¿vale? Y esta es la única que me encontré, que estaba pegada al ala. La única que me he encontrado con un mordisco. Estos son semillas. Difícil de saber quién ha sido, pero quizás sí haya sido un gato y debería haber sido esta noche, porque ayer no vi estas plumas y se ven muy bien. Supongo yo que habrá sido un gato, pero esta noche se ha revisado y ha habido vídeo, no lo sé. Bueno, lo que sí está claro es que son de gorrión, es que es a la izquierda, eso es. Mira qué bonita es. Mira, estas plumas, bueno, es que se ven muy mal ya, se llama Lula. Bueno, estas son las primarias, estas grandotas, hasta ahí. ¿Veis que se articulan todas juntas? Es como si fuera el dedo nuestro, todo junto. Esas son las primarias.
de un gorrión, que por lo que veo tiene, bueno, más las que falten, 2, 4, 6, 8, creo que eran 10, pero claro, hay varias arrancadas, como estas, por ejemplo, que por cierto son del otro ala. Estas son del otro ala. Bueno, primarias, secundarias y estas chiquititas que están aquí pegadas, aquí arriba, se llaman coberteras de las primarias, porque cubren las primarias. Bueno, pues esto es lo que ha pasado. Desde luego un gorrión ha cascado. El autor, pues yo diría que gato, a pesar de que apenas veo plumas, solamente he encontrado esta, segada, cortada. Pero es que puede que lo capturara, le arrancara el ala y se lo llevara. Pero la cara interior, qué diferente es el color. No veo ninguna pluma corporal. Es decir, si lo hubiera. No. Hay más plumitas. Vale, mirad. Ha sido un gato seguro, mira, estoy encontrando más plumas. Estas son de la otra ala también, primarias, también sin cegar, completas. Pero mirad aquí ya. Otra completa. Pero mirad esta. Ah, perdón. Estas son, parecen secundarias. ¿Veis que no tienen raquis? Están cortadas de un mordisco. Vale, ha sido un mamífero, seguro, un gato, probablemente. Habría que ver el vídeo. Y si ha cogido un gorrión, presuntamente debió ser en hora diurna. A menos que los gorriones se quedan por aquí por la hiedra a veces a dormir, pero no sé si habrá sido esta mañana temprano o ayer por la tarde, parece difícil. Bueno, aquí lo veis las diferencias, ¿vale? Toda esta tiene su raquis completo. Esta está cortada. Voy a poner las cortadas en el centro. Cortadas las cuatro estas. Otra entera. Aquí hay otro puñadito de tres más cortadas. Ha sido un gato, chicos. Bueno, un carnívoro. Vamos a suponer gato. Ojalá, bueno, ojalá, ya que ha tenido que pasar, ojalá que fuera jineta o algo. Bueno, y aquí se ve el ala. Aquí faltan muchas, veis los huecos, faltan muchas secundarias que probablemente sean estas que están por aquí sueltas, estas. No, esta del otro, sí, esta de este ala, efectivamente. Voy a dejarlo aquí un momento y voy yo a comprobar que se esté oyendo esto, porque yo creo que seguro que a más de uno le interesa. Ahora vengo.
Vale. He comprobado que se oye, pero voy a intentar acercar un poco más las plumas a la cámara, a ver si se ve un poco mejor. De paso. Otra cortada. Voy a poner las que están cortadas aquí en medio. Esta está cortada, aunque más abajo. Hace bastante frío, ¿eh? Si veis que me tiemblan las manos, es que voy muy fresco. Un segundo, es que quiero que lo veáis bien. La diferencia. Mira, unas cuantas cortadas y estas otras con el raquis completo. Y hay otras dos. A ver si no me tiembla la mano para que lo vea bien la cámara. Raquis completo. Completo y cortada. Esta parece que no, pero también está cortada. Lo he visto en la punta. Y estas claramente veis que están cortadas. Les falta toda la parte blanquita, toda la raíz, todo el raquis. Ha sido un carnívoro, que es quien tiene esa manera de depredar a un ave. Vale. Ah, mira, está el petirrojo ahí llamando. Bueno, ya me voy enseguida. Y aquí el ala izquierda. Donde se ven muy bien las primarias, son aquellas, las secundarias, estas dos sueltas de la izquierda, y las cobertoras de las primarias. Bueno, espero que más o menos se vea y se entienda. Vale, voy a quitar las plumitas de aquí para no ahuyentar a los demás. Bueno, aquí hay otra totalmente cortada de un mordisco. Habría que revisar el vídeo, aunque bueno, no sé, se ha revisado. A ver, no sé, a primera hora de la mañana. O a ver en qué momento ha caído este gorrión. O igual, ojo. Estoy diciendo que ha sido esta noche, vamos, en las últimas horas, y a lo mejor han sido así y no las he visto, no lo sé. La verdad es que estaban a la vista, pero en el suelo solo se me asomaba. Y ahora no recuerdo si ayer repuse por la mañana. Yo creo que lo hubiera visto. Bueno, no lo sé, se me puede haber pasado. Vale, bueno, pues ya sabéis que hay alguien por aquí comiendo gorriones. Si es un gato asilvestrado o un gato de vecino, digamos, que lo tienen por aquí suelto, pues no me agrada mucho, la verdad. Pero bueno, si es otro animal salvaje, pues oye, se está buscando la vida y ya está. Pero vale, pues nada, ya las habéis visto. Hasta luego.